amigos televidentes de Puerto López TV, Canal 3, como pueden apreciar, nos encontramos aquí donde se expende lo más rico, lo más suculento que tiene Puerto López, el pescado del mar a su mesa. ¿Cuántas familias ecuatorianas llevan a su mesa este producto que sin duda es lo más sano que tenemos en la actualidad? Y pese a que estamos en una temporada de veda, no obstante, como Puerto López tiene una diversidad de arte de pesca, acá podemos decir que no se siente mucho este asunto de la veda, no obstante, poblaciones como Machalí y Sarango, allá es evidente. Aquí estamos con Don Glimber Lucas. Don Glimber, placer saludarlo. Don Glimber, ¿cómo está la actividad de la pesca por acá? Muchas gracias por esa oportunidad que usted tiene para hablar sobre la veda, sobre el negocio del pescado. Yo le agradezco que se acuerde cuando menos para decirle al pueblo cómo es el precio del pescado. Nos acordamos. ¿Qué pescado es este que apreciamos aquí? A ver. Nosotros le llamamos aquí picudo. El picudo. Gacho. Gacho. ¿Ya? Sí, gacho. Nosotros le decimos picudo. ¿Ya? Ese es su nombre. ¿A cómo está la libra de este pescado? 2.50. ¿Uno? 2.50. Es decir que en el mercado ya las grandes ciudades llegan un poco más elevado. Cuesta 4 o 5 dólares la libra. Ya, es decir, aquí en el mercado tiene un precio más cómodo. Porque nosotros compramos en la playa y de la playa aquí no más se paga 50 centavos. Ya, don Limber, tengo entendido que usted también ha hecho este trabajo de comercio y pescado a otros sectores de la provincia. Ahora estamos ya radicados acá en López. Es que la edad también a mí me pide que ya no puedo andar porque ya no puedo correr, me asaltan, ya no corro. Ya. ¿Para qué? Porque se me he dedicado aquí a trabajar más tranquilo. Me siento bien. Hasta para la salud, haciendo ejercicio, caminando, todo. Toda belleza, don Limber. Sin duda esa actitud no desmaya, ¿no? Muchas gracias, don Limber. Gracias. A ver si avanzamos. Acá tenemos otra variedad de peces, don Silvio. Tenemos acá, por ejemplo, el cabezudo. Tenemos camotillo pequeño. ¿Qué más tenemos? Las morenitas también están ya. ¿Qué es? Están sorpresas para un. ¿Cómo se lo prepara ahí? Puede ser un bistecito, puede ser un hervidito. El nombre suyo es Don Coli. Don Víctor Lucas, más conocido como Coli. Acá tenemos corvinas también, ¿no, Silvio? Corvina de arroz. Silvio. Silvio, tenemos la corvina rica. ¿Cómo está saliendo la corvina? $3 el filo. Una sola, está barato por acá. ¿Y el cabezudito, los cabezuditos así? $3 vale una corvina. $3 por $5. $3 vale una corvina. Sí. ¿Cómo ve usted aquí? ¿Se ha venido a comprar usted aquí? No, sí, he venido a comprar porque yo estoy de paseo. Estamos. ¿Está de paseo? ¿Dónde es usted? Nosotros somos de Guayaquil. ¿Ya? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Ángela Lara. ¿Y cómo le ve los precios aquí con relación a Guayaquil? Más o menos. Le agradezco mucho. Que disfrute acá en el mercado. Gracias. El mercado central de Puerto López. Acá tenemos la parte de legumbres, así que este es el primer reporte. Vemos lo que son frutas también. Aquí tenemos al joven, por favor, nos permite. No quiere hablar el joven. ¿El nombre suyo es? Brian, ¿cómo está aquí la uva, por ejemplo? Aquí tenemos la negra 1.75. 1.75. Y la negra 1.5. 1.5, correcto. Entonces, ¿usted dónde trae estos productos frescos acá que se exhiben? De Guayaquil directamente, la gente puede venir y hay la garantía de que el producto es fresco, ¿no? Sí, fresco. Correcto. Aquí apreciamos entonces al interior del mercado central, donde usted puede venir y abastecerse de los productos principales. Este es la fruta, vamos con la legumbre. La legumbre, avanza un poquito más la legumbre, ¿cómo está? Nos dicen acá. El tomate, ¿cómo está? Vemos ahí el tomate. $3. Pimiento. Estamos listos, $1. 18 pimientos, $1. Barato. ¿Qué más tenemos? Zanahoria, 25 la libra. 25 la libra, centavos la libra, sí. ¿No? Manzana tenemos también por allá. Manzana. ¿A cómo? $1 las verdes, y las acá 4. Acá una invitación a la gente que viene por aquí al mercado. Hay gente que tiene 10 días, se va a comprar en otro lugar y no sé, que aquí en el mercado. Está precio cómodo la fruta, ¿no? Sí, está precio cómodo. Igual lo que compra en otro lado, acá lo pueden comprar más fresco y mejor precio. Perfecto. Muchas gracias, don Brian, muchas gracias. Con esto, compañeros, de esta primera salida que hacemos desde acá, el mercado municipal de Puerto López, vamos a rodar con ustedes, vamos a seguir recorriendo acá más adelante lo que son los precios, los productos, los víveres que se expenden al interior del mercado municipal de Puerto López.
con imágenes de don Silvio Mero, informó para ustedes Tony Quijito.